En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes, entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que se pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, «Hijo, tus pecados están perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil?». ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico,
Yo te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor, desde el inicio de su vida pública, empezó a hacer milagros. Los habría hecho, estoy seguro, antes también, pero ahora eran milagros públicos. Antes, si los hacía, que los hacía de forma discreta. Hacía milagros movido por su corazón compasivo. Jesús es la divina misericordia. Y hacía milagros porque el milagro era una especie de certificado de autenticidad. Era la firma de Dios. Solo Dios puede hacer milagros. Jesús está enseñando, lo dice el Evangelio, está enseñando y la firma que avala su enseñanza, la firma de alguien autorizado que dice que su enseñanza es verdadera y que es de Dios, esa firma es el milagro. Dios certifica la autenticidad de lo que el Señor, de lo que Jesús está predicando. Bueno, el milagro, por lo tanto, tenía una utilidad. Nacía del corazón compasivo de Cristo y tenía una utilidad. Demostrar que Jesús es Dios y certificar que viene de Dios su enseñanza. Vale. Pero el milagro tenía un problema. Los milagros tenían un problema. Había una cara y había una cruz, es decir, había una cosa a favor y una cosa en contra. El milagro podía comerse la enseñanza. No solamente la enseñanza, sino también al enseñante, al propio Cristo. Es decir, al final, la gente podía acudir a él, no por la enseñanza, ni siquiera por él como persona, sino por el milagro. Si Jesús se convierte en el Señor de los milagros, lo que importa no es lo que el Jesús enseña, ni siquiera lo que importa es la persona de Jesús, sino lo que se va a obtener de Jesús, el milagro. El Evangelio empieza así. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Tantos acudieron. ¿A qué? Dice que Jesús les proponía la palabra. Pero viene el milagro. Nuestro Señor, que sabe perfectamente lo que hace, nuestro Señor en este caso va a hacer un milagro, curar un paralítico, pero utilizando un concepto, el concepto de pecado, entre otras cosas porque muchos, por lo menos, si no todos, los de aquella época pensaban que las enfermedades eran un castigo por los pecados de la persona que tenía la enfermedad o de sus padres, abuelos, sus predecesores. Y por eso le va a decir al paralítico, tus pecados te están perdonados. Eso les produce escándalo a los fariseos y le acusan de blasfemo. Bueno, ¿qué quiere enseñarnos? Que lo que él busca no es curar al paralítico, que también, sino perdonarle el pecado al paralítico. No porque parálisis y pecado estuvieran relacionadas, sino porque el paralítico tenía pecados, entre otros, el pecado original. Es decir, lo que el Señor ha venido a hacer no ha sido poner una panadería gratuita que dé de comer a todos los hambrientos del mundo. Fue una tentación. Transforma las piedras en panes. Habrás acabado con el hambre en el mundo. Y Jesús le responde al demonio, esa era una tentación, dedícate a lo social. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvamos al milagro del paralítico. Para curarse la parálisis, la ceguera, la lepra, cualquier cosa, un cáncer, el reuma, multitudes, acudían tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, multitudes. ¿Y para que nos perdonen los pecados? ¿Y qué es más importante? ¿Que el paralítico tendría otras enfermedades? Seguro, seguro, porque las tenemos nosotros y no somos paralíticos. ¿Qué es más importante? ¿Curarte de esa enfermedad que volverás a tener otra o que ya tienes otras? ¿O curarte de tus pecados?
¿No tendrían que estar los confesonarios llenos, haciendo fila en el confesonario? Acudían tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Eso debería de ser. Acudían tantos a confesarse que la iglesia estaba llena y los fieles gritaban y exigían que hubiera confesores confesando. Porque es lo que buscaban. La confesión, naturalmente, la comunión, la paz con Dios. Si eso ocurriera, estoy seguro de que también habría más vocaciones. Porque uno está dispuesto a hacer un sacrificio, primero por Jesús y luego porque te resulta útil ese sacrificio, no para ti, sino para los demás. Tiene sentido, tiene un significado, tiene un valor. Ves la utilidad de ese sacrificio. Hay estas personas que necesitan ayuda y yo me sacrifico, hago un esfuerzo, renuncio a algo legítimo, algo que me gusta, por amor a Jesús y por compasión hacia esas personas. Estoy seguro de que si hubiera más penitentes también habría más sacerdotes. Y si hubiera más sacerdotes, posiblemente los penitentes que los hay estarían mejor atendidos. Pero el fondo del problema es este. ¿Qué es lo más importante para nosotros? No hablo de los paganos bautizados, no hablo de esos que sí, un día fueron bautizados y no han vuelto a la iglesia, incluso son anticlericales, no, no, Dios les juzgará. Hablo de los católicos practicantes, de nosotros. ¿Qué es más importante para mí? ¿Estar en gracia de Dios o que se me cure una enfermedad? Bueno, si puedo tener las dos cosas, estupendo, ¿verdad? Pero lo primero tiene que ser estar en gracia de Dios. Lo he dicho otras veces, el concepto de felicidad es un concepto tan ambiguo que al final nadie sabe en qué consiste ser feliz. El Señor no dice, la felicidad con vosotros, cuando se aparezca, por ejemplo, resucitado. La felicidad con vosotros, yo no sé si ni siquiera ese concepto se usaba en aquella época. Dice, la paz con vosotros, la paz con vosotros. Mi paz os dejo. Mi paz os doy, no os doy la paz como la da el mundo. La paz, eso es la felicidad, la paz. ¿Y cómo se tiene la paz? Hay una paz externa, no hay guerra, no hay dictaduras, Ucrania, América Latina, pero hay una paz interna, la paz de la conciencia, la paz de estar en gracia. Y esa te la da solo el perdón de los pecados. Busca la verdadera felicidad, que es la paz. Haz fila, si hace falta, para que te perdonen tus pecados, aunque naturalmente lo mejor es no pecar, pero si pecas, haz fila, recupera la paz, sé feliz, sin paz no hay felicidad ninguna. Sin estar en gracia no hay felicidad ninguna. Y eso hablando de la tierra, porque la paz ya es un principio del cielo. Pero hay que tener en cuenta la vida eterna. ¿Qué pasará si mueres en pecado mortal? ¿Qué sucederá si mueres sin estar en gracia de Dios? Hagamos, por lo tanto, como estos que acudían en busca del milagro. Hagamos como ellos, pero no porque acudimos en busca del milagro de la curación física, que también lo podemos pedir y damos gracias si viene, sino porque acudimos en busca del milagro del perdón de nuestros pecados. Escucharemos al Señor decir, a ti te lo digo, paralítico, que estás atado, inmóvil por tus pecados, a ti te lo digo, levántate, echa a andar, yo te he perdonado. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, también por la situación que se vive en Nicaragua, donde está siendo juzgado un obispo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Está acompañándome hoy en la Santa Misa Brandon, que acaba de ser ordenado diácono y se prepara ya en los próximos meses para el sacerdocio.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo», que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Arturo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.